Con el señor Juan Carlos Sisto de la Sociedad de Apicultores de Esperanza conversamos sobre la apicultura de la región y sobre los productos diferentes que presentaron en FECOL 2018. Bueno, mira, primero tenemos que agradecer a la Municipalidad de Esperanza que nos dio el stand este, si no, no hubiéramos podido haber realizado esto. Lo que tenemos son hidromiel, vino de miel, te trajimos unos picles, hecho con vinagre de miel y miel, sin azúcar. En vez de azúcar tiene miel. Y bueno, productos de la colmena, lo que es miel y panales de miel. Esos son los productos terminados, lo que están elaborando y el valor agregado que le dan. ¿Cómo fue la última campaña de producción de miel? Bueno, la última campaña no fue ni buena ni mala, estuvo bien. O sea que, a ver, tendríamos que haberle sacado mucho más kilos, pero dentro de todo nos rindió algo. ¿Tenía que haber sacado más kilos que no tuvieron ganas de ir a sacarlo? ¿Qué pasó? No rindieron las colmenas realmente. Ah, bueno, podía ser que no querían ir a sacarlo. No, porque hubo mucha sequía y al haber sequía, muy pocas flores. Con pocas flores la abeja no puede trabajar, no tiene dónde buscar la materia prima. ¿Cuántos kilos sacaron por colmena? Mirá, estuvimos más o menos en los 20 kilos, entre 20 y 22 kilos por colmena. De mi época joven, allá en el siglo pasado, cuando las colmenas sacaban 100 kilos, me quedé sorprendido hace unos años atrás con 30 de ustedes, ahora 20, así vamos mal, ¿eh? Mal. Realmente ha bajado estamos hablando en 15 años la producción bajó. Es algo que, bueno, es irreversible esto, cada vez menos. ¿Cuántas colmenas tenés en producción? 150 en este momento. ¿Cuántas colmenas tiene la Asociación de Apicultores aquí de Esperanza? Bueno, entre todos somos casi 60 socios y estamos rondando las 4.500 colmenas más o menos. ¿Y todos más o menos tuvieron el mismo promedio? Sí, todos, algunos un poquito más, un poquito menos, pero ahí nomás. Estamos todos rondando los 20 kilos, 20, 22 kilos. Lo que sí tienen que estar contentos, a ustedes que les gusta exportar en tambores y darle poco valor agregado, con este dólar van a ganar plata lo loco. Sí, lástima que ya la vendimos. Por eso le queremos agregar el valor agregado para vender nuestra producción, aparte que conozcan nuestro producto, no solamente venderlo en tambor. ¿Cómo se preparan para la próxima campaña? Y bueno, ahí están las colmenas trabajando, esperemos tener una buena cosecha. Yo siempre digo, nosotros realmente sabemos cuando nos va bien, es cuando termina fin de febrero, mediados de marzo, la cosecha.